Hola, muy buenas a todos. Desde la revista Trail Run siempre os hemos incidido y os hemos recalcado la importancia que tiene el trabajo de fuerza dentro del mundo y de nuestro deporte, que es el trail, las carreras de montaña. Muchos nos decís que es verdaderamente aburrido acudir a un gimnasio para trabajar la fuerza, para trabajar en máquinas o para hacer pesas, que es lo que vulgarmente se conoce como el trabajo de fuerza, pero no es excusa. Hoy os vamos a demostrar que en vuestro entorno preferido, en los parques, en los caminos por los que entrenáis normalmente, o incluso en un entorno como este en el que estamos, que es el entorno de la montaña, podéis hacer un trabajo de fuerza absolutamente efectivo, divertido, rápido y que os va a ayudar a ser mucho más rápidos, a ser mucho más resistentes y a ser mucho más fuertes en el mundo del trail. Acompañadme. Todos los ejercicios sobre los que vamos a trabajar se pueden hacer o bien con autocargas, es decir, con nuestro propio cuerpo, o bien, como va a ser este caso, nos podemos ayudar de algún elemento que encontremos en la naturaleza que suponga un lastre, como es esta piedra. Primera premisa en este ejercicio es que la espalda tiene que estar completamente recta, no podemos forzar la espalda. Fijaros en cómo sería la ejecución correcta. Espalda completamente recta. Recojo en este caso el peso, que me puede ser esta piedra, flexiono ligeramente las piernas y desde arriba hago un balanceo hacia arriba, flexionando las piernas, las rodillas ligeramente abiertas. Este sería un ejercicio perfecto para trabajar la fuerza. Otro ejercicio que podemos hacer en un primer momento sin carga y luego cuando lo tengamos perfectamente interiorizado y aprendido podemos añadir cargas es este que os voy a explicar ahora. En este caso lo podemos hacer con una piedra también. Estiramos el brazo, baja el brazo, sube la pierna que queda atrás. Tenemos que intentar que quede lo más estirada posible. Como veis ahí, este sería la ejecución correcta del ejercicio. Se puede añadir un punto más de dificultad de la siguiente manera. Además, estamos haciendo un trabajo de equilibrio y un trabajo de propiocepción. Porque si veis, la pierna que está apoyada está en un equilibrio que nos va a ayudar también mucho en las carreras de montaña, con el tema del equilibrio. Otro ejercicio que os voy a enseñar se hace simplemente con autocarga, con el peso de nuestro propio cuerpo, y es el siguiente, es muy sencillo. En posición de parado, con los pies abiertos más o menos a la altura de las caderas, este es el movimiento. Dos, tres, fijaros, lo importante aquí es que el ángulo recto de la rodilla esté armada, la rodilla nunca sobrepase la puntera del pie, que mi espalda esté recta y que el peso de mi cuerpo caiga sobre el centro de gravedad. Así. A este ejercicio que acabamos de terminar se le puede añadir un grado o aumentar un grado más la dificultad, simplemente levantándonos sobre unos centímetros sobre el suelo, hacemos la misma ejecución, desde arriba caemos abajo en esta posición, volvemos a recuperar, caemos abajo, hay mayor caída, con lo cual estamos trabajando un poquito más la fuerza. El ejercicio que vamos a ejecutar ahora es muy sencillo y se explica muy fácil. Son simplemente saltos a pies juntos sobre una altura, sobre un banzo, dependiendo ya de cada uno, de la altura que tengamos nosotros y de las fuerzas, podemos aumentar la diferencia de altura para ese salto. En este caso esto nos puede valer, saltos a pies juntos, activamos bien la zona del core, saltamos y nos quedamos en esta posición. Recuperamos. Volvemos a saltar y nos quedamos en esta misma posición.
Vamos con un nuevo ejercicio para trabajar la fuerza del tren inferior. En este caso volvemos a ayudarnos de una parte elevada, que puede ser esto, puede ser un banco, lo que tengamos a mano. La pierna que tenemos retrasada la apoyamos en equilibrio sobre esta parte elevada, pierna adelantada flexionamos ligeramente, espalda recta en equilibrio y bajamos y subimos. Muy importante que la rodilla no se me vaya hacia la parte interior, que mire siempre hacia la puntera del pie. No tenemos que permitir que la rodilla vague hacia el interior. La espalda recta, mirada al frente, bajamos y subimos con una pierna y luego cambiamos a la otra pierna. Todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora de fuerza han sido en posición de pie, con uno o dos pies apoyados en el suelo. En este caso vamos a hacer uno sentado, aunque veréis que varía y que finalmente tenemos las dos piernas apoyadas en el suelo y que vamos a volver a trabajar todo lo que es la cadena posterior y especialmente el glúteo. Buscamos un sitio donde me pueda recostar, apoyar en esta posición, piernas firmemente apoyadas, altura de las caderas, levantamos, bajamos y levantamos rápido. Bajamos, levantamos rápido. Esto se puede hacer también con un peso que os pongáis aquí en el abdomen. El transverso tiene que estar activado para que todo el trabajo se haga de glúteos y de cadena posterior. Y este es el trabajo que hay que hacer. Bueno, creo que con estos ejercicios que os hemos propuesto hasta ahora tenemos suficiente. Hemos podido hacer un buen trabajo de tren inferior. Y recordar que lo que buscamos es ser más rápidos, ser más fuertes, ser más resistentes. Pero para eso, no olvidéis que también hay que correr. ¡Nos vemos!